Hola a todos desde serenitymarkets.com. No prospera el intento de rebote de las bolsas norteamericanas, sobre todo el S&P 500, está justo encima, recuerden, de la media de 200 en 4 horas. No consigue despegarse, no pierde el nivel, pero tampoco puede alejarse. Y da la sensación que está perjudicando bastante lo que está sucediendo con Nvidia. Nvidia baja 2,3%. Y raras veces cuando este valor tiene problemas, el S&P 500 y el Nasdaq pueden despegar. Todo viene por unas noticias que dicen que su gama de productos Blackwell, en la que el mercado tenía depositada mucha confianza, está teniendo un problema de sobrecalentamiento. Estas noticias pues están haciendo que Nvidia baje cerca del 2,5% y está frenando en seco a Wall Street. El segundo problema que están teniendo las bolsas es que los bonos están cayendo con mucha fuerza de nuevo y en esta ocasión no hay nada de especial, no ha pasado nada para que eso sea así. El Bund está cayendo 0,44% y el bono americano a 10 años está bajando 0,30%. Seguimos con caídas muy fuertes, con un mercado que se asustó por las declaraciones de Powell y que ya de por sí pues estaba un poco sobreactuando, ¿no? Las perspectivas por los aranceles de Trump y otras cosas. Fíjense en este gráfico donde se ve la rentabilidad de los bonos americanos a 10 años y el precio de la gasolina. Los bonos tendrían que estar más preocupados por otras cosas. Como podemos ver, la correlación ha sido siempre altísima, pero últimamente pues se han descorrelacionado. La gasolina baja, esto va a presionar a los precios de la inflación hacia abajo, pero las rentabilidades de los bonos americanos pues siguen subiendo. Con los bonos así, pues el mercado está bastante preocupado. La tecnología europea también se ve afectada por todo este tema de Nvidia, baja 0,81% y hay muy pocos sectores al alza. Tan solo materiales básicos, que se está beneficiando del aumento de los precios de los metales y con muy poquita cosa, más 0,06%. Alimentación y bebidas muy defensivo, más 0,23%. Telecos más 0,10 y el sector de lujo está cayendo, que es el predominante 0,39%. Nadie lo tiene muy claro, todo el mundo prefiere esperar a ver qué va a pasar con Nvidia. El sector de lujo, el miércoles en concreto, el sector de lujo además no se puede beneficiar de una serie de subidas de recomendaciones de Burberry. Está ahí aguantando de mala manera, 0, menos 0,38%. Recuerden que la noche en China pues no ha sido demasiado buena. Interesantes comentarios de UBS esta mañana han dicho que esperan una caída, no muy importante, pero una caída a principios del 2025 en el S&P 500 porque el mercado habría descontado ya todo lo que tenía que descontar tras las elecciones. Pero que eso sí, el 2025 terminaría en 6.400.